Pues ya nos encontramos aquí en la aquí a la altura de la pasadita en la carretera estatal que conduce a la comunidad de Colonia Hidalgo y efectivamente ya estamos viendo el vehículo. Son originarios de la comunidad de Emilio Carranza. Pierde el control del vehículo allá donde está aquella luz de la patrulla. Está escurriendo bastante agua. Usted puede observar de los riegos, esto ha propiciado varios accidentes. Agarra la curva, agarra lo que es el charco de agua con lodo y eso propicia que se deslice y pierda el control del vehículo. Ya está siendo atendido por el director de... ¿Cómo están? Buenas noches. Ya está siendo atendido por el director de Protección Civil y Bomberos, José de Lourdes. Ya está siendo atendido. Viajaba solo, se dirigía de Sombrerete con destino a su comunidad de Emilio Carranza, ya perteneciente a que es a Miguel Auza. Ha llegado ya la tránsito del estado. Ahí estamos viendo, es un vehículo rojo. Ya se encuentra también, bueno, en la grúa. Aquí estamos viendo el vehículo, los elementos de Protección Civil y Bomberos prestando el apoyo y nosotros llevándole la imagen. Y esto es lo que propicia el accidente, que se salga de la cinta asfáltica. ¿Veis? Lámpara. Aquí estamos viendo de dónde sale desde la cinta asfáltica, para que usted vea el charco que atraviesa en la mera curva. Y esto hace que pues pierda el control de su vehículo y salga disparado. Cae. Mira, aquí está, aquí sale. Aquí está el derrape. Aquí viene. El vehículo queda aproximadamente de donde sale. De donde sale de la cinta asfáltica son alrededor de 30 metros. De 30 metros. Le digo, gracias a Dios está bien, ¿eh? Gracias a Dios. El conductor, el cual viajaba solo, está bien, no tiene golpes, no tiene nada, ya fue checado minuciosamente por el director de Protección Civil y Bomberos, técnico universitario en urgencias médicas, José de Lourdes. Ya lo está checando al interior de la ambulancia. Y acá está la gente, los oficiales de tránsito del estado, haciendo su peritaje sobre... ¿Cómo está? Buenas noches. Ahí viene la... Vamos a ver el vehículo, a ver si no me la parto también yo. Pero ahí está viendo usted el vehículo. Ahí está usted observando el vehículo, ya es la grúa la que viene. Pues gracias a Dios está... Está bien. Eso es lo que le podemos decir. Es oriundo y originario de Emilio Carranza. Aquí está este vehículo color guinda. Ay Dios. Que bajamos para llevarle la imagen. ¿Qué tipo de vehículo es? Está bien húmedo aquí. ¿Es un Cavalier? Es un Cavalier color guinda con placas del estado. Placas del estado son placas del estado vecino, estado de Durango. Ahí la está usted observando. Ese es el número de placa, CFZB-667-B. Pues así queda este vehículo con... Así queda este vehículo con placas del estado de Durango. Es un Cavalier color guinda. Son oriundos y originarios de la comunidad de Emilio Carranza. Gracias a Dios está bien. Algunos golpes contusos que no ponen en riesgo su vida. Él viajaba solo y lo que propició esta salida de carretera es el agua que cruza en la mera curva. El agua que cruza. Se hace bastante el charco,
y está muy peligroso. Es por eso que se han suscitado infinidad de accidentes. Pues aquí está Protección Civil y bomberos atendiendo. Llega otra unidad, acá está, ya llega otra unidad. Los elementos, le digo, andan activos los elementos de Protección Civil atendiendo a la ciudadanía. También la gente de Grúas Lerma haciendo su trabajo. Bueno, pues hasta aquí nosotros le estamos reportando. Sí, le digo, es originario de la comunidad de Emilio Carranza. Él venía de Sombrerete, viajaba solo, solamente algunos golpes contusos leves. Su vida está fuera de peligro, ya fue examinado minuciosamente por el director de Protección Civil Bomberos, técnico universitario en urgencias médicas. Así le llevo la imagen desde la carretera estatal que conduce a la colonia Hidalgo, a la altura de la pasadita. Ahí está la pasadita. Y también a un costado del entronque, también a la comunidad de Chupaderos. Pues así, hasta aquí nuestro reporte para todos ustedes. Un Cavalier color guinda, con placas del vecino estado de Durango. Bueno, pues aquí está usted observando el carro en estos momentos. Acá vengo al director. Ahí viene el director también de Protección Civil y Bomberos, José de Lourdes. Director, ¿cuál es el estado que presenta el conductor de este vehículo? Bueno, evidentemente pues es un paciente policontundido, pero en realidad son leves las contusiones que tuvo. Y prácticamente pues salió ileso de este tipo de accidente, una volcadura. Entonces sí es importante en la manera de prevención que todos los conductores utilicen su cinturón de seguridad. ¿Le salvó la vida el cinturón? Es muy importante que se use el cinturón. El cinturón de seguridad salva vidas. Entonces es importante esta situación, por lo que recomendamos a la población que modere también su velocidad. Las curvas hay que pasarlas a velocidades apropiadas. Ajá. Para que no exista algún problema en caso de que la carretera esté mal, esté dañada. El caso de esta volcadura, al parecer agarró un banquito de agua, hidrodeslizó y pues ahí está la consecuencia. ¿Tenemos el nombre, director? Sí lo tenemos, más no lo estaremos dando, ¿verdad? Ah, ok, está bien, se respeta. Originario de, si es de Carranza, de Emilio Carranza, ¿verdad? Sí, de aquí más adelantito. Entonces, gracias. Él ahorita se va a su casa, afortunadamente. Gracias, muy amable. Bueno, pues ahí tiene ya los pormenores de quien está al frente de esta Dirección de Protección Civil Bomberos, José de Lourdes, el director, tomando riendas. Hoy le entregó ya su papelito, donde se le dice y se le notifica que es oficialmente el director de Protección Civil y Bomberos. Bueno, pues aquí están los oficiales de tránsito haciendo su trabajo, la gente de Grúas Lerma, saludotes para ellos también haciendo su trabajo. Y nosotros nos retiramos del lugar.